Ahora sí la saludo después de una mañana muy ajetreada. La verdad es que tuve una mañana bastante, bastante ajetreada. Más bien dicho, no nada más la mañana, todos los días. Y estresado, todo, bueno, toda la semana. Es que voy a sacarle copias a este libro que le pidieron a Erika. Aquí ya tengo el multifuncional. Entonces yo le voy a sacar copia para que esté... Para que así lo ocupe esta Kikalas. Les decía yo que tengo bien ajetreado toda la semana porque como se inscribe Erika a la prepa que estaba, que me queda aquí cerca hasta mi fraccionamiento, que está como a 15 minutos de mi casa, no estaba habilitada en el sistema. Entonces toda la semana pasada hemos estado yendo. Esta semana hemos estado también yendo porque no aparecía en el sistema. En el sistema como tal no aparecía. Entonces me la he pasado metida allá todo el santo día. Todos los días. Y pues ya nos dicen que no es que no es culpa de ellos, que es la plataforma y no sé qué. Y ya hace ratito que me metí a revisar, pues ya aparece, pero aparece el turno de la mañana y no el turno de la tarde. Aquí el detalle es que ella se le termina su trámite hasta el día 7 de febrero y pues hoy es 6. Entonces tendría que entre hoy y mañana terminar el trámite, pagar y ya después pues ir a la escuela, entregar papeles y todo eso. Pero sí, en eso he andado toda la semana, por eso también no he grabado, porque prácticamente me he estado yendo toda la semana, las mañanas, yendo a ver la escuela y mandando correos, junto con otras mamás, reuniéndonos para ver qué opciones podíamos poner. Pero pues ahorita voy a sacar las copias de este libro y pues me voy a poner a hacer mi quehacer, porque en la mañana lo hice muy ligerito, pero me falta barrer y trapear y bañarme, entonces pues eso lo voy a hacer al rato, ahorita voy a sacar copias y pues nos vemos en un ratito. Thank you.
fotocopiarlo. Eso es lo bueno de que tengo el multifuncional. Y así yo lo saco. Bueno, yo le saco las copias. Ya nada más voy a ir a engargolarlo a la papelería. Y ya acabé con el trabajo de Erika. Porque todavía me falta Alexander. Tengo que coserle unos libretas. Y después tengo que trapear. Son como las 5 de la tarde. Y yo ya me quiero bañar. Pero bueno, chicas, vamos a la papelería a engargolar esto. Y ahorita ya todo. Todo lo que ves se te antoja. Sí, bueno, pero sí pasa. Buenas tardes. ¿Tienes hojas de diseño? Ajá. ¿Me vendes una, por favor? Mira, si quieres escuchar. Buenas tardes, ¿para ti? Sí. Déjate bailar. ¿Puedo encargolar esta? Y pues ya regresando de lo que es la papelería, pues me voy a poner a coser. Les digo que estas libretas que son de Alexander son dos. Ahorita yo ya le cosí una, que fue la de matemáticas. Ahorita le estoy cosiendo esta de español. Y pues también aquí está Erika haciendo tarea. Ella tiene que hacer un tríptico grandota del tamaño de la cartulina. Entonces ella está sacando su información y ahorita pues ya va a imprimir porque ya, pues ella ya lo obtuvo, va a recortar y va a armar el tríptico. Entonces en lo que ella está en eso, pues yo estoy aquí en la cosedera y pues ya prácticamente ya me faltaría solo trapear y pues bañarme, chicas. He tenido un día muy pesado, una semana muy muy pesada, un fin de semana también muy estresante, pero ya esperemos que ya pase. Y pues ahora sí continuar con lo que sigue porque pues también me faltan hacer otras cosillas. Pero pues eso ya las estaré haciendo yo el día de mañana. Ahorita lo que me importaba era pues terminar el trámite de esta Erika. Y es lo que voy a estar haciendo, terminando de coser la libreta voy a terminar el trámite. Bueno, voy a ver primero si se habilita la plataforma. Más que nada, si se habilitó el turno de la tarde de esa escuela. Y si no, pues ya le estaré nada más apuntando, bueno, en la mañana y otras opciones igual en la mañana. Y pues ahora sí que le eché muchas ganas para el examen y pues ojalá y se quede ella en su primera opción porque pues prácticamente por eso estamos haciendo todo esto, porque ella no quería otra escuela más que esa, más que nada por los cercas, porque está, les digo yo, a 10 minutos de aquí caminando y si no es que hasta menos, hasta unos 5 minutos yo creo que ya viene llegando porque está allá por donde está la lechería. Entonces pues prácticamente no está nada lejos. Y pues les digo que aquí voy a estar terminando de hacer el trámite. Esperemos que sí se habilite y si no pues ya lo voy a concluir. Porque la verdad ya quiero darle carpetazo a eso. Y pues continuar ya con otras cosas pendientes que también tengo por ahí. Y pues Erika se va a terminar lo que es pues la tarea. Ella, yo ya hice tarea con Fernanda y también con Alexander. Estuvimos revisando algunas libretas y algunas tareas pendientes. Ya prácticamente solo me queda esta Erika, pero pues Erika ya está encarrerada y ella prácticamente ahorita ya va a terminar lo que es su tríptico. Y ya, chicas, así ha sido toda mi tarde de estar ocupada, de estar con uno, con otro y apoyando pues ahora sí que a uno y a otro. Y pues como les digo, aquí me dice que no se encontró esa opción, entonces pues les digo ahorita yo ya voy a darle carpetazo y pues ahora sí que voy a continuar con lo que sigue, que es pues la trapeada. Y pues yo nada más voy a estar haciendo eso, trapear, porque pues ahora sí que en cuestión de limpiar la mesa, lavar los trastes, pues mis hijos ellos lo hacen. Todas las tardes lava uno un día un traste, el otro día lava el otro traste y así, el otro limpia la mesa. Entonces ellos me ayudan con eso, aparte de sus tareas. Y también guardan los trastes limpios. Entonces prácticamente yo nomás voy a estar trapeando, que fue lo que me faltó hacer en la mañana. Y lavar el baño, que yo también yo ya lo lavé, pero esos ya saben que no. Pues no les grabo porque mi baño está sumamente chiquitito. Entonces pues me voy a dedicar a lo que es la trapeada. Y ya prácticamente es todo lo que voy a estar haciendo. Aparte de lo que es la cena. Y pues ya hoy le toca lavar trastes a Alexander. Entonces terminando de nosotros de cenar. Él va a lavar los trastes. Le toca a Erika lo que es guardar los trastes limpios. Y a Fernanda le toca lo que es
bueno, limpiar la mesa. Ellos se encargan de esos quehaceres. Eso es de todos los días. Ellos de lunes a viernes se encargan de eso. Y lo que es sábado y domingo, pues ellos ya me ayudan uno a barrer, el otro a trapear, a hacer un poquito más de cosas. Entre semana, pues yo entiendo que ellos tienen tarea, tienen obligaciones. Es por eso que, pues yo en lo personal, es menos el quehacer que les dejo. O sea, sí me ayudan, pero no tanto como el fin de semana o, por ejemplo, si un día no llegara a haber clases, ah, entonces ese día, pues ellos ya me ayudan a más cosas, a recoger la basura, a lavar el baño o cosas así. Ellos, pues ahora sí que tienen sus quehaceres como tal. Pues yo ya me bañé, ya me cepillé, ya me eché cremita. Créanme que hoy estuve muy, muy cansada porque, pues ya les dije, fui a lo de Erika, luego me fui al banco, y luego regresé y luego fui por el libro fotocopiado para sacarle copias. Fui con su amiga a su casa. Ya ven que fui al engargolado. Ay, toda mi mañana estuve en la escuela metida para ver qué solución nos daban. Gracias a Dios ya aparece la CTC del turno de la mañana, pero la CTC del turno de la tarde no aparece. Entonces mañana se le vence a Erika su trámite. Voy a esperarme a mañana en la mañanita y si no, pues aunque sea la meto en la, bueno, pongo de opción en la mañana y pongo otras escuelas cercanas aquí, chicas. De verdad que hoy fue un día muy, muy agotador. Tenía que trapear también porque ya llevaba varios días sin trapear. Lavé el baño. Ya saben, yo no les grabo cómo lavo el baño porque mi baño está muy chiquitito. Entonces, pues, no, ahora sí que no les grabo. Pero lavé el baño y después de ahí, pues, trapeé. Ahorita les voy a hacer de cenar unas enchiladas rojas. Y eso fue, es todo lo que voy a hacer por el día de hoy, chicas. La verdad que sí estoy bien cansada, bien agotada. Me hacía falta un bañito. Y pues ya es lo que estaré haciendo hasta el día de hoy, chicas. Hasta aquí les voy a dejar el videito. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en otro videito más. Y esta fue nuestra cena. Esta fue nuestra cena, chicas. Yo les estuve echando nada más queso y crema. Y así sencillita, chicas. Y si están comiendo, pues provechito.